Tiempo. Buenas, ¿cómo están? No estoy seguro si esto está bien, porque el bot no avisó en Discord que estoy en directo, así que lo hice yo manualmente. Pero bueno, esperemos que vaya todo bien. Ahora vamos a sacar esto, porque yo ya estoy hablando, así que mejor poner esto cuando ya contame el tiempo y esté hablando ya. Ponemos esto. Me da miedo esto. Aparte del beta, no me deja. Los paneles no sé cómo cambiarlos ahora. Porque ahora antes me aparecía para editarlo, ahora ya no. Y lo de las notificaciones me fui al panel de control para cambiarlo. Pero lo que hicieron los paneles, no estaría sabiendo bien cómo es. El langbot no sé tampoco si está funcionando. Porque no. No está haciendo nada. A ver, lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir. Para pam, para pam. Para, puedo poner tiempo y lo pruebo también. No me di cuenta. A ver, ¿cómo era esto de los paneles? No dice nada acá de paneles. No. Configuración. No. Bueno, en última todavía en principio no vino nadie. Si vino que nadie habló, si no me saber que está acá. Estoy yo solo. ¿Qué tal ahora? Vamos a hacerle el test. A ver, si pongo tiempo, me debería decir. ¿Estará esto desconectado? ¿Qué puede ser? No me fijé. ¡Ajá! Se desconectó. Así te quería ver, maldito. Ajá. Okay. Pam pam param pam. Tan tan. Ahora sí. Ahora sí, esto va como debería. Se había desconectado, my friend. Imagino que ya el Discord ya no avisa, pero al menos ya está. A ver, ahora. Tiempo. Ajá. ¿Eh? ¿Eh, White? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo que estamos online? ¿Qué me estás contando? Spam directo, ya aparece el spam directos. Borro el mío porque ya está ese. ¿Para qué poner el mío? ¡Oh! ¡Ryan! ¡Me asustaste! Yo acá viendo así anda todo de. Parecido, buenas Ryan y buenas Save Cry. No me den esos sustos. Que yo estaba acá, que no sé si el bot te está andando bien o qué. ¿Cómo les va? Vamos a Streamlabs, que creo que cuando no está en directo él me dio el follow, entonces para que esté su notificación. ¡Spam! Ya terminando de cenar. Pim pam. De paso nomás.
De paso nomás que todavía estoy trabajando. Eso, siga comiendo y siga trabajando. Eso es una persona que se sabe alimentar y una persona que sabe trabajar como Dios manda. El buen trabajador Ryan. Sí, tenemos esta alerta. Que fue cuando estaba offline. No sé si Salvear verá esto en algún momento, pero bueno, gracias por el follow. Y bienvenido. Pero bueno, ahora no está evidentemente, pero bueno. En su momento lo estuvo. Venga a tirarlo tu mejor. ¡Eso! No como vos que estás haciendo directos en vez de trabajar. Ey, es que mi Franco. Los francos pueden estar en cualquier momento. Yo conozco una persona que trabaja de miércoles a domingo. Si yo tuviera ese trabajo, emitiría el lunes y martes, ¿no? Pero bueno, yo simplemente voy a la facultad lunes, martes, jueves, viernes. Antes iba martes, miércoles, viernes, sábado. Entonces iba lunes y jueves los directos. A ver, Hand of the Gods presenta el mensaje de Ryan. Vas a mandar spam que estoy trabajando. Muchas gracias, Ryan, por el loot. Vamos a ver si ahora el tiempo me dice que estoy conectado, porque esto me asusta un poco. Ahí está, ya sé que estoy en... Que ya llevo en directo un buen tiempo. Y vamos ya a lo que nos llama, que es el buen juego de Pokémon. Pam, pam, pam. Ah, ¿canción de Navidad? Sí. Nunca falla. Siempre hay una canción navideña en los directos. Siempre, siempre. Aunque sea en directo que haya música durante nada más los primeros minutos y últimos minutos, siempre. Bien, vamos yendo a... Acá la pestañita. ¡Pum! Pam, param, pam, pam. Para, pam, pam. Para, param, pam, 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 pam. Para, pam, 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 pam. Para, pam, 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 pam. Empezamos esto ya. Y vamos sacando la música que se sobrepasa. ¡Sí! ¡Pam, pam, pam! ¡Tan, tan! Y ahora es cuando se pierde el save porque me olvidé de guardarlo por el estilo. Sería muy gracioso. No, pero guarde. Bien, este es el equipo. No sé si Ryan lo llegaste a ver, pero ese es un buen YouTube. No sé si lo sabías. Y Encry, si sigues ahí, el próximo Pokémon de ruta será tuyo, salvo que venga otra persona. Entonces van a luchar entre la muerte. En principio, acierto que iba a levelear hasta el 18. Cierto, me he olvidado. Iba a levelear a todos el 18 porque acá viene un combate de coso del rival y me puede violar. Por lo menos soy un Pokémon. Sos una gran roca. El buen YouTube. Y después tenemos ya dos muertos que murieron, tristemente. Y si lo muestro, Ryan va a decir, lo hiciste a propósito, pero bueno, tú eres mi burro. Maldito. Lo peor es que yo lo vi, ¿eh? Yo lo vi cuando me lo nombraste, solo que no dije nada para que creas que me había ido. Y no lo digas mucho. Pero como hijo de puta estuviste todo el directo diciendo, mi burrito Pablito. Al menos dicen que la tiene. Exacto, lo dice el burro del Shrek cuando la dragona se pone de novio. Se pone con el burro, dice, ya saben de qué nos caracterizan los burros. Y bueno, estos son los dos que murieron, un Ekans y un Spearow. Sí sé que estabas ahí. Igual me fui a cenar un momento, así que en un momento que no estuve. Pero bueno, estuve el 90% con el directo ahí. Mari y Mari. Tuvo mala suerte Mari, las dos veces me lo mató un Spearow en un crítico. No solo maté a Mari dos veces. Si somos sinceros, fue un Spearow que lo mató. Dos Spearows mataron a Mari dos veces. Pero no te preocupes. Entonces, la vamos a encontrar por tercera vez. Soy un hijo de puta. Ni que la haya hecho a propósito. Que yo quería Ekans por el mordisco de Starmie. Viene un Spearow y me lo mata de un golpe. Y ahora que le lea esto es el 18. ¿Te das cuenta? Te queda Pablito el burrito.
A ver, porque haces el diminutivo de los dos. Pablo y burro tampoco son tan, tan, tan. Es como que yo diga Ryanito el burrito. O Cristianito el burrito. Ahí está. Sería más lógico. Por eso rima, pues. Son dos diminutivos. Y los dos son masculinos, pues. Si no, te quedaría Ita, Ito. Nada, nada. Déjame hacerte bullying tranquilo. A ver, tenemos un nuevo ataque. Golpe de furia, que es 18. 36, y puede ser un poquito más, así que vamos a dejarlo como si fuera mejor que arañazo. Aunque esa precisión, pero bueno. Este Ryan que me hace bullying hasta mi propio canal. Nada, nada, Pablito el burrito rima mejor que Cristianito el burrito. Porque más corto, nada más que por eso. Ah, pues bueno, si falla todo el tiempo... ¡Oh, crítico! Ese es mi bot. La serie donde hasta el bot tiene un Pokémon es esta. Golpe gratis no era eficaz. Y yo haciendo dieta. Voy a seguir trabajando, te dejo abierto para que cuente el viewer. Gracias, Ryan, nos vemos. Suerte en el trabajo. Suerte en el laburo. Que no sé hablar. Ay, 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 vamos. Ya veo que lo fallaba, me hacía otro picotazo crítico y GG. Se nos murió el bot. Uy. Pa. Wow. Golpe karate. Ouch. Eso dolió para el pobre rato. Vamos, un nivel más. Nivel más, ¿no? Sí. La última necesito que me envenenen, ¿eh? Gracias. Pau. Lucha contra lucha. ¡Pum! Rata está maldito con ataque rápido. ¿Qué pasó? ¿Un crítico? What happened? Yo rajo. Que ya me dan infartos. Ya se murieron los dos y leveleando. Tres con el Charmander de la serie original. Qué bueno que acá ya es un señor Charmeleon. Pero bueno. Vamos, que queda un cachito más, bot. Eso. Listo. Vamos con super. Ah, se ve bien el directo, ¿no? No me puse a fijarme. Por encima voy a cámara rápida. Ah, ok, se me tildó el... Uy, pará. ¿Balagueado o qué pasó? Por los dos voy a poner la prioridad que me olvidé. Que normalmente lo hago, y esta vez no lo hice. Por los dos vamos a dar la prioridad del OBS. Estabilidad por encima de lo normal. Sí, tranqui. Espero que tenga más prioridad. Ahora es cuando por eso se me crashea ahora el juego. Y todo lo que acabo de hacer, lo tengo que repetir. Y cuando lo repito me hace más de un crítico y me mata. Oh, ratatadas, te me quemaste. No me había bien tener abierto esto.
Con los niveles. Misty creo que era 21, pero por lo demás me voy a fijar. Bien, yo lo veo normal, el directo al menos. A ver, Misty, del 21, ¿verdad? 21. ¿Estamos en lo correcto? Sí, 18, 21. Genial. Volvemos a esto. Oh, me baja el ataque, pero has jugado a Sport. No, me jodas. ¡Ja! Buen intento. Rápido. No, no. Fuera. Malo. No. 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15. 15. Ay, Ekans, maldito. ¿No hace algún picotazo venenoso cuando tenga poca... Uy, crítico, ¿no? Para variar un poco. Que la ido me va, ¿no? Pa. Ten cuidado, Bien, repetición, hizo picotazo venenoso. Bien, vamos a curar por las dudas que ya están amarillo. Quedó un crítico, me muere y no sería el primero. Ni el segundo. Ni el tercero. Sería el cuarto. Bien, creo que con uno más ya estamos. O dos más. Listo. Siguiente, Ryan. ¿Qué pasó? What happened? Ok. ¿Se habrá conectado a algo? ¿Desconectado a algo? Ni idea. A ver, save game. En el 3. Cerramos esto. Lo volvemos a abrir. Load game. Bueno, abrimos primero el juego. Load game. El 3. Ahí está. No sé qué le pasó a los teclados, me asustaron. Como que se trabó el espacio, no sé. Pero esto me hace sentir que tengo que guardar por las dudas. Bien. Bien. El 25 creo que subía de... No. Eso es de mala gente, Ekans. Bien. Siete, uno más si no jodemos más con Ryan. Después vamos a joder más con nosotros que falta subir al 18. Aunque va a ser un... Va a ser muy divertido el Oilera Magikarp. Ya veo que voy a necesitar ayuda de otros.
Vos me bajas la defensa, yo te mato un golpe. Estamos felices así. 18. Listo. Ragna, you are the next. ¿Podrás? ¡Ah, oh, crítica! Buenas. Voy a ir curando con Magikarp, es peligroso. No tiene las mejores estadísticas del mundo. O sea, miren ustedes. Ataque 11, ataque especial no importa. Al menos ataque AC por un ataque tipo agua. Defensa 28. Tiene bastante defensa, ¿no? Es el segundo con más defensa. Qué raro. No, en defensa especial una mierda, velocidad 35. Pero ojo, 26. 26, 41 y 28 es el segundo con mejor defensa después de Ryan. ¿Y el ataque? Uy. 11, ahí sigue peor, ¿no? Está bien, y después 10, 11. Está bien. No, pero si no, ya me está asustando. Tiene buena defensa, Sorprendente, pero bueno, es así. Y me la bajan encima de la defensa. Vamos a cambiar. No, vamos a jugar. Ahí estamos. Placaje. Otro buen placaje. Picotazo venenoso, hijo de puta. Y no puedo cambiar. Está haciendo críticos. Y no puedo cambiar. ¿Ah, sí puedo cambiar? Ok. La restricción que no te deje cambiar, ¿cuándo pasa? Porque yo tengo entendido que cuando giro fuego, restricción, eso evita que puedas cambiar. A ver. A manchumear. Es algo que me interesa ahora, Un mensaje en coso. Que me perdí ahí. Papi Dwight. Con los de los puntos. Los buenos puntos. A ver, esto del cronómetro lo puedo cerrar. Ok, esto lo vuelvo a abrir. Restricción. Teque de primera generación. Uso daño y tengo el 10% de bajar el nivel de velocidad del oponente. Y no evita que cambie. Okay. Locuras mías entonces. Pues vale. Pues vámonos, porque... Imagínense si me hubiera envenenado. O sea, 10 peces. Me estaba jugando un poquito con Ragna, Me estaba asustando. ¿Tengo pociones? 6 pociones. Pero nada más. 6 pociones me hicieron ahora y en poco tiempo después ya no, porque cura 20. Y el que menos PPS tiene es 34, el que más 53. Estamos a 2 pociones de momento, así que de momento sirve, pero pronto va a ser mierda. Me jodo a veces la defensa y me da miedo. Y ahora el ataque, maldito. ¡Ja! Crítico. ¡Ja! In your face. No me hizo daño, genial. Podemos volver a intentarlo. No me gusta que me bajen la defensa. Voy a cambiar porque me da miedo tantas bajadas de defensa. Pum, listo. Ahora sé que puedo cambiar aunque tenga restricción. ¡Oh, crítico! Oh. El Magikarp de la serie no es el único que hace críticos, Maldito, me baja. ¡Oh, crítico! ¡Por Dios, Ragna! ¿Sos un fan de los críticos? Y al 6. Vamos que tú puedes. Y vamos a correr por las dudas. Vamos a guardar, ¿no? Porque recién se me robó y me da miedo ya ahora. ¡Pam! Guardamos. Ahí que estamos. Vamos bien. Vamos, Magikarp, yo sé que tú puedes. Amarillo a curar. Perdón si voy muy ocho a curar, pero es Magikarp. Hay que cuidar a nuestro pequeño Magikarp si queremos que se haga fuerte.
Se me acaba de ocurrir una frase filosófica. Todo gran y poderoso Gyarados fue alguna vez un débil y pequeño Magikarp. Cumple tus sueños. La gran filosofía. Somos más rápido, pero no me la quiero jugar. Pará, puede tener ataque rápido. Ahora que lo pienso, así que no es la mejor idea. O sea, ahí se viene a cambiar. Bien, por suerte Magikarp pesa 4 kilos más o menos. Hijo de puta. Crítico. Y me la jugué, ¿eh? Que si me pegaba una vez más... Claro que hice mis clics. Si me hubiera dado cuenta a tiempo, hubiera cambiado. Me mataba Magikarp. Se nos moría Ranga. ¡Oh! Crítico. Me la jugué un poquito, ¿no? Me está bajando mucho la defensa. Vamos con Vidril. Vamos a la segura. Críticos. Che, ¿cómo estamos con los críticos, no? Falta un Shiny y listo. En amarillo vamos a cambiar. Que si me hace pivotazo veneno se me envenena, quizás se muere. Después para el gimnasio voy a levelear el 19 y me violó. Ahora leveleo el 20. Si tenemos a Gyarados en el combate. ¡No! Uf. Me asusté, ¿eh? Me asusté. Me llega a hacer picotazo y podría ser la muerte, ¿eh? No, no. Debe haber que curar. Si me envenena es un GG quizás, ¿eh? Pues no sé si te antídoto, creo que sí igual, pero no estoy seguro. Tengo uno, pero... puede no ser el único envenenamiento. Cuanto más evitemos, mejor. Aunque estamos relativamente cerca de un centro Pokémon, así que... Ah, dale, empezamos con placaje crítico. Cambiamos, porque me está violando este Rattata. Ragnar 17, bien, falta un nivel más. ¿Cómo voy de Pokébolas? 17, muy bien. Hijo de puta. Uf, con 8 pesos sobrevivió. Vamos un nivel más y nos vamos a enfrentar a Azul. Mmm.
Depende de quién salga. Me la puedo jugar un poco. Eso es crítico, ¿no? Uff. Ya está, ya está, ya está. ¿Cuánta precisión tiene placaje? 95. Eso explica por qué a veces fallaba. Pensaba que era 100. Ah, empezamos con un crítico, genial. Fallamos dos placajes, nada, genial, perfecto. Y volvemos a curar, viva. Epa, no, no. No, no, me la voy a jugar. No, ya estaba con una vez alcanzada. No van a estar más sanitos por curar los dos veces seguidas. Embajador de características, ¿eh? Espiro maldito. Un ratata es otro maldito. La jugó un poquitín, pero bueno. ¿Cuántos puntos de experiencia le queda a Magikarp para subir al 18? 4.54. ¿Y cuánto me da aproximadamente cada uno? 50, calculo. Ahora 10, como un ja. Exacto. No, 66, alguno de un poquito más. Está el 10, medio jugado. No falles, bien. No, 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 huir. No soy muñeca, no se me envenena. Ja. Ya quisieras. Crítico. In your face. 165, vamos, que en tres combates terminamos. En dos combates terminamos. Bueno, con Magikarp, porque queda Vidril, pero Vidril sube más rápido. Bueno, si no me haces daño, mejor, ¿eh? Un combate restante. ¿Qué hijo de puta? ¿Cuánto quedó? Ustedes lo creen, ¿no? El Magikarp maldito se quedó a un puntito de experiencia para subir de nivel. Eso es de hijo de puta. Ay, 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 Ragnar, Ragnarín, Ragnarok. Quits. Nah, ¿para qué voy a luchar con eso? Con un punto más termina. Luchamos con Vidril y ya empezamos con Vidril.
¿Vidrio gana más experiencia? 66, pero quizá necesita mucho menos. 280. Y un nivel. No es bueno sacar contra tres Pyros, pero me la juego igual. ¡Ja! Cuatro golpes. Ni oportunidad le da. Genial. ¿Cuánto de experiencia le queda? Aproximadamente 8.48. Sacó bastante ese picotazo, ¿eh? Bien. Esa, con el crítico. Vamos, tú puedes. Ahí está. Buena Vidril con los 5 golpes. Me estoy sirviendo agua, eh. Deme un segundito. Encima me quemé la lengua, así que necesito más agua todavía. Crítico, pero solo dos golpes. Deception. Cuando ya Vidri está con pereza y te hace un solo un ataque. Y es regresivamente porque ya lo mató, ¿no? Pero bueno, me causa gracia ver ese número de golpes. 1. Empezamos con Ryan, que creo que saca Pidgeotto Pidgeotto. Creo que Pidgeotto, el 17, un nivel antes de que evolucione. Así que... ¿Este me da saco de vallas o no me da nada porque no tengo nada? Ah, este me habla de las cosas. Este es el que... Vale, rojo. ¿Qué? Esto es más difícil de lo que te pensabas, ¿eh? Pues a mí me va de escándalo. He atrapado un montón de listos y fuertes Pokémon. Bueno, rojo, vamos a ver qué has atrapado. Pam, pam, param, pam, 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 pam. 4 versus 6 versus 4. Pichotto. Pichotto. Vamos con Ryan. Lanza rocas. No, empecemos. Bien, Ryan le da. Es lo importante. Lo mata con golpes. Ese es nuestro Ryan. El padre Ryan. It's here. Bien, evidentemente cambiamos. ¿Quién es bueno contra Wartortle? ¿Pesará Wartortle? ¿Squirtle? ¿O lo envenenamos? No, podremos intentar envenenarlo. A ver qué tal.
o hacks. Voy a intentar hacer foco de energía y ataque furia. Quizás hacemos críticos, ¿eh? Porque foco de energía aumenta nuestra pelea de crítico. Y sí, más son cinco, pueden ser hasta 5 ataques, entre 2 a 5 ataques. Imagínense, puedo hacer 5 críticos. Esta no es primera generación, es tercera, así que sirve. Me baja la defensa, maldito. Pero que yo sepa, vos tenés ataques especiales, así que... Ah, puede tener placaje todavía. Uno. Dos. ¿Dónde están mis críticos? Me estafaron. Uno. Dos. Tres. ¿Dónde están mis críticos? O ahora me equivoqué de... De ataque. Ahí está, y ni siquiera crítico el último. Qué mala gente. Abra. Solo tiene teletransportación. Que aprovechemos para que Ragna levele un poquito, ¿no? Para que... Vamos, Ragna, tú puedes. No, con bot, ¿no? ¡Ya! Oye, calma, ya he ganado. Pam, pam, param. ¿Sabes qué me pasó? Estuve con Billy y conseguí que me enseñara sus raros Pokémon. Y he soñado muchas páginas en mi Pokédex. Por algo Billy es mundialmente conocido como Pokémoníaco. Él fue también el que inventó el sistema de almacenamiento de Pokémon para PC. Ya que estás usando su sistema, deberías darle las gracias. En fin, sigo con lo mío. Hasta luego. Pam, 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 pam. En el fondo me das pena, te lo digo en serio. Siempre vas a trancas y barrancas detrás de mí. Toma, te voy a dar un regalito porque me da no sé qué. Oh, me morí, gracias para mi Alzheimer. Se lo podrás dar al profesor, al abuelo también. Que por el Alzheimer, viste, me morí, no le viene mal. Yo creo que esto es perfecto para alguien tan cotilla como tú. A mí no me hace falta porque yo voy a mi bola. Bueno, me espero, vampiro. Yo se lo daría al profesor Oak, que no se acuerda ni tu nombre. ¡Azul! ¡Hazlo a la abuela con Alzheimer! Vale, no importa. ¿Con quién vamos? Vamos con Ryan. Caterpie, y sí. Weedle. Vamos con Beedrill para que no se envenene. Es fácil esto. Metapod, vamos con Ragna, así sube de nivel. Esta puede demorar, sobre todo si falla los placajes. Vamos a guardar, por las dudas, en cuanto termine este combate. Kakuna, más de lo mismo. Crítico, buena. Si aceleramos el trámite. Ahí estamos. No nos hizo daño, simplemente. Oddish. Vamos con super pichota. Super. Que no pude usar mi serie normal porque se murió el pobre. Buzzsprout. Ahora sí vamos con pichoto. Para cambiar un poquito. Ya está. Andrew, pa. Es jodido este, ¿eh? Por suerte tiene araña, si no tiene un ataque tipo tierra, si no estaríamos un poquito en problemas. Bien, 19 Ryan, Ekans. Es que es tierra. Conviene hacer de magnitud. Por pichuto. Upa. No cuenta con esto como contacto físico, ¿verdad? No, bien. Vidril.
Que si bien puede contar como contacto físico, esto es veneno vidril, así que no se envenena. Easy peasy. Lemon squeezy. Ahora nos va a hacer la oferta de nuestras vidas, que quiero aceptar, pero el juego no me deja porque el juego te obliga a decir que no, pero yo por mí diría que sí. Enhorabuena, has ganado a nuestros 5 entrenadores, has ganado un premio fabuloso. Ah, una pepita, me he olvidado de esto, pero bueno. ¿Te gustaría unirte al Team Rocket? Claro, es el sueño de toda mi vida. Somos un grupo dedicado a hacer maldades con los Pokémon. ¿Te interesa? Claro. ¿Seguro? Sí, muy seguro. Únete a nosotros. Claro. Ya te he dicho que te unas a nosotros. Necesitas que te convenzca. Te haré una oferta que no podrás rechazar. Bueno, está bien. Mirá que yo dije que sí, pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Me saco un Ekans. Oh. Oh no, me ha intimidado. Pero te saco otros niveles. Chavito. Zubat. ¿La jugamos con Ragnar? Es un Zubat. Mano. Saca vida, cada muerte de obispo quizás nos sirve más que el bot. Crítico, ja. Ahí está. Bien, para, no hace falta. Jugaría el bot. Vamos a llamar a este hombre de acá hasta acá, que salga del pastito. Golpe karate. ¡Ya! Debería sacar siempre a Ragna primero, ¿no? Y después cambiar. Ahí está. Bien. Alguien que saque vida, poca vida. Bueno, pero si se le abra, estamos medio el Pepe. O evitar que escape, no, ¿no? Bien, vamos a poner a Ragna de primero, siempre mejor. Ahí estamos. Bien, se viene el momento de la verdad. Pokémon de ruta es ni más ni menos que un... ¿Será Abra? Metapod. Y no tengo ni a Caterpie ni a Butterfree, así que vale. Encima con fortaleza y no aprende placaje porque lo aprendí haciendo un Caterpie. O sea, este Metapod solo sabe fortaleza. Genial. Serie original. En la serie original tuve suerte de salir un Abra. Acá no voy a tener esa suerte. ¿Sale en otro lado Abra? Pregunta al millón. ¿O sale solo acá? ¿Alguna idea? Pokémon capullo. ¡Hola, Mari! Me acaba de salir un Metapod. ¿Lo querés o busco otro? Acá al lado tengo otra ruta. El mote lo voy a poner. Dime. ¿Y cómo le va a Mari también, no? Bueno. Si no, sería medio como... Hola, ¿querés un Metapod o no? ¿O querés el de la siguiente ruta que tengo acá al lado? Pam 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 pam. La reencarnación de la reencarnación. Oh, el nuevo Aincry. Mensaje en Discord. ¿Qué pasa en Discord? What happened? No, me nombraron nomás. Si lo vas a aceptar bien, sí. Lo voy a intentar evolucionar. Pero no sé. No te puedo garantizar nada. Es un butterfly, la evolución, ¿no? La mariposa. Si te gusta, le pongo Mari. Si no te gusta, le pongo Aincry. Que estuvo hace un rato.
Bueno, en vez de tomarla como un sí. Que aparte el Butterfree aprende todos los polos. Si bien no sabe placaje. No, muertos no. Muertos no, que Mari. Esta Mari está viva. Esta Mari está viva. No, para, vamos a hablar de este metapo de la caja de los muertos. Lo último que necesita es conocer a los otros Mari y que se suicide para estar más tiempo con los otros Mari. No, no, este Mari está vivo, señores, ahí está, ¿no? Ahí está. Después te pongo, ¿eh? Que estuve leveleando todos estos. Y me duele levelear. Si te pongo ahora, tendría que levelearte al menos el 10. A ver, MT45, atracción. Y acá ruta 25. Permiso. A mí voy a fijar si dónde aparece Abra. Si ya lo perdí o si puede volver a aparecer. ¡Turú! Que Abra sigue apareciendo ahí. Me salió Metapod. Ok. Esta es la segunda chance para que aparezca Abra. Primer Pokémon de ruta es. ¿Cuántas Maris están ya enterradas? Dos. Oddish. Old Señor Oddish, me parece que no vas a tener un Abra en esta serie. Abra no nos quiere en esta serie. Ok, empezamos genial. Ah, mira qué hijo de puta. Absorber no caí en ese pequeño ataque. A ver, yo creo que de niñazo no muere. No, está bien. Vamos. Acá tenemos el futuro Emcry. Va, no sé, porque es una flor. A Emcry le gustaría ser una flor, no creo, ¿no? Ahora que lo pienso. O sea, de última se puede fumar a sí mismo, porque todos sabemos el secreto. El oscuro secreto de Oddish. Que ayuda a realizar las distintas hierbas. Igual Emcry creo que se fue. Así que es un que no sabemos. No creo que le guste una flor, ¿no? Le pongo Mari también por las dos y se muere. Nah. Vamos a tenerle fe al Mari que tenemos ahora. A la Mari. Bueno, a Mari. Bueno, no sé cómo queda bien o bien dicho, no sé. Tengo mis dudas. Oh, todo el mundo se lo va a fumar. Shh. Por algo de su secreto. Su mayor secreto. Ojo, cuidado. Vamos a reírnos. Vamos a reírnos juntitos. Crítico. Encima hago ataque rápido en vez de tornado. No leí que era, pero no importa. Ah, yo pensé que lo habías puesto antes, después que se haya muerto.
Te podría echar la culpa ahora, ¿no? A ver cuando te echo la culpa. Bien, Mari, mataste a Reina. Mira, tercer crítico, tercer muerto. Ay, esta es mi suerte. Bueno, al menos murió alguien que no se llame Mari. Ay, ay, ay. Tanto levelear a Magikarp para que se nos muera, genial. Igual podemos tener más Magikarps, pero... No, lo puse a la paz. Oh, hijo de puta. Pero hay delay, sí, ya lo sé. Pues yo tengo en mi celular, estoy viendo el directo. Y cuando leí lo del... Mira, si no había sido yo para que digo a nadie, veo el abajo a la derecha el mi celular. El Ragnar ha sido debilitado. Uy, hijo de puta, me están matando a bot. Vamos, Ryan. Ryan está vivo. Que mate a Spiro. Listo, lo puedes decir tranquilamente. Que ahora voy a curar, así que en lo que lo digas, el delay voy a estar curando o volviendo. Así que puedes decir: mirá, Ryan sí sigue vivo. Y no es un burrito. Yo no trato a mis amigos de burrito. Ay, soy un burrito en el canal de Ryan. Soy una silla en el canal de Peter. ¿Y acá qué soy? Un Charmeleon. Que no sé cómo sigue vivo todavía. Fue un tema, ¿eh? Que es psíquico el maldito. Y no sé si tiene confusión. No lo podemos intentar envenenar. Oh, se envenenan la primera a todos. Es el mejor vidrio. De hecho, mira las habilidades. Quizá hay habilidades interesantes y yo ni me entero. Bueno, Mari. It's evolving. No sé si has evolucionado antes. No estoy seguro. Pam, 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 param. A ver, eras un... otro Spiro, creo. No evolucionó. Y después tenía que no. En realidad, creo que estás evolucionando, Mari. The first time you're evolving. Una Butterfly. Hay que buscarte algo. En el mío no eres nada. Pues ya va a aparecer algo que hacer, ¿no? Vamos a ver las habilidades. Aumenta la precisión, evita quedarse dormido, su ataque tipo bicho, fuego, evita la precisión. A nueve golpes muy fulminantes. Ah, robustez, creo. Bien, Mari se vuelve fuerte. Y algo se conecta, desconecta mis compu. Ahora, después de hacer todo el camino de Vila, antes de enfrentarnos a Coso, ya lo valgo. Antes de enfrentarnos a Misty, te leveleo hasta el 20. La confusión. Ahora es cuando no podés, en serio. Es efectivo. Realmente llevas 5 niveles, pero ahí está. Bien, Mari es dependiente. Eso. Esta vez no, que es por 4 el roca. Boche al 19. Que para los rocas, Bot es el único que puede, ¿eh? Bien, subiste al 10-12. Me la puedo llegar a jugar que por un cuarto en lucha. Qué bonito. Ahí está. Y vamos a luchar contra este. Que lo hacemos dar unos pasitos para adelante para agarrar la pokebola. No, otra vez, no, chao.
Mis ataques rápidos, maldito, me agarró un ataque al corazón, más o menos. Vidril. A ver, estoy viendo, todavía no hiciste la reacción porque todavía no... No pasó. Aprendí este polvo veneno. Genial, ya puedes envenenar a la gente, que no sea ni acero ni eléctrico. Ni veneno, digo. ¿En serio uno queda un PS? ¿Tanto delay hay? Con mi celular está con mucho delay. Uy. Que ha faltado nada, ok. Ya lo viste. Parece que estás destinada. Hay que evitar que tu destino se cumpla. Se me están muriendo más en... Entre el primer... Hice el primer gimnasio, no tenía nadie muerto. Voy a hacer el segundo y ya tengo... Todavía no hice el segundo y ya tengo 3 muertos, o sea... Si esto fuera con vidas, tendría 7 vidas. Vamos, que está en el nivel... Está a nivel bajo. Bueno, un nivel más arriba, pero bueno. Sirve para levelear. ¿54 fue? No, sí, 24. Es media hora, 54. Pensaba que era el 53 que tenía que hacer el spam. Pará, que no me gusta que esté así. Perfecto. Confusión. Bien, paralizador. Viene bien. Uno para capturar, aunque es mejor dormir. Y otra para atacar. No sé qué dijo, pero como voy a levelearte y... Te envenenamos. Ay, no, no me la juego. No me la juego, que me matas vos y te dejo volver a morir. Que ya hasta Ryan me reto. ¿Mataste a Mari? ¡Dos veces! Y esperemos que se queden 2 y que no suba 3. ¡Hola, Clefairy! Ah, no, que eres Bill. Está bien, está bien. ¡Mentira, te la creíste! Y le dije que lo salvaría. Y el idiota se metió en el teletransporte. Y cree que estoy ahí para salvarlo y volver a convertirlo en humano. Eso está muy mal, Pablo. Voy a rescatarlo. Ay, aguafiestas. Está yo y aguafiestas. A ver. Ahí estamos. Además, vamos. Ahí Ryan. Defendiéndote. Tan tan, qué silencio. Oh. Bill ha capturado. De hecho estaba bien escrito. A-H-I, ¿eh? A-I-H no es nada. ¡Yuhu! Bien. Nos vemos, Bill. Bueno, vamos a registrar los Pokémon acá. Bueno, no así porque si no nos deja. Eevee, Flareon, Jolteon, Vaporeon y listo. Listo. ¿Ya me deja esto? O sea, puedo no hacer el gimnasio. Adiós. Mentira, vamos a hacerlo. Aunque antes podría capturar Pokémon en la ruta de al lado. Oye, fuera de aquí, esto no te pertenece. ¿Qué? Yo no, ¿qué? ¿No me crees? Yo solo quería pasar por veneno. ¿Cuánto me saca? Vamos a testear, malicioso. ¿Y yo cuánto le saco? Me saca poco, es por un cuarto, bien. 15. Somnífero, lo prefiero antes parálisis. Ay, si existe. Es de ay, de dolor. ¿No es así? Cuando se trata de dolor. ¿Ay, griego? No me asuste el juego. No me asuste, no. Drowsy. Es el único ataque que tengo psíquico, así que te enveneno y cambio.
No, me gusta como... No me gusta como ataca Bulldozer. Que sí. ¿No puedes? Seguro me viste escribir el like, como no me escuchaste todavía por el delay. Debes estar con cara de... Bueno, quizá lo captaste, yo me refería a eso. Vamos a curar. Vamos a dar la vuelta. Me encanta que estoy como divirtiendo el gimnasio. Hola, ahora voy a terminar. Capturamos abajo. Tengo pokebolas, ¿no? Sí. Y voy a mear. Y de ahí le peleamos otra vez. A ver, acá a la derecha evidentemente no podemos ir todavía. Y acá, si bien podemos capturar una ruta, vamos a capturar en esta. O sea, es de haber. Ahí es de lugar. ¿Cierto? Sí. Si decís, ahí es. Hay Ryan, es que hay un Ryan. Hay un Ryan entre nosotros. A ver, primer Pokémon de ruta es Oddish, ya lo tengo, no vale. Otro. Miat. Ojo, Miat. Con tío de paga que nos hacemos millonarios. Mordisco, maldito. ¿Lo matará un confusión? Espero que no. Crítico. Encima confuso, lo que falta es decir, vamos. Pam, 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 pam. Miau. Yo creo que más es un Pokémon para ir al PC, ¿no? Es que no le voy a poner el nombre que va a ir al PC y es como un... Si tuviera que ponerle 30 personas acá viendo, decir, le pongo un mote por ponerle un mote. Que hasta me descargué este nombre. Latch Tools, que lo usa Peter. Espera, todavía tengo un mensaje en Discord y quiero ver qué es. I want to see what is this. Asun everyone, a ver si hay un, algo que me quisieran decir a mí. Ok, Peter hará directo, así que salvo que Encry esté grabando The Cave, que es el juego que le recomendé. Es muy probable que hoste a Peter después. No, porque va a ir al PC, no, vamos a ser sinceros. Entre nos, se va a ir a pudrir al PC. Ay, 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 creo que podría ser un Gyarados, nuestro amigo. ¿Capturamos otro? Sí, ¿por qué no? Ahí estamos. Vamos a capturar otro, ¿por qué no? Primer Pokémon de ruta es... Oddish, ¿no? Repe. Oddish, no, repe. Pidgey. ¿Pidgey murió o no? Tengo un Pidgey vivo conmigo. A ver. Después cuando pesque otro Magikarp, le voy a poner Ragna. Sí, es la reencarnación real, porque al pescar con caña vieja ya tenés otra vez a Magikarp, así que... ¿Acaso lo salen estos? ¿No sale otro? Miau. Voy a tener que surfear o con un caña, ¿verdad? No hay más en esta ruta, ¿verdad? ¿Verdad? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Vamos a ver. Ruta 6. Vamos a chusmear. Ruta 6, canto, Wikidex. Vamos a ver si hay otro Pokémon, porque no voy a estar así como idiota. Vamos a ver si ponerle ahí un 1% y te salga, yo qué sé, otra cosa. Pokémon primera generación, segunda generación, tercera, ¿dónde está? Tercera generación, sale Pidgey, Meowth y Oddish. Surfeando sale Psyduck, que ese es nuevo. Y pescando... Con la caña buena, me interesa porque Magikarp... Bueno, solo que se nos muere otra vez Magikarp. Vamos por Goldie, no tanto, pero Poliwag, igual Poliwrath. No sé si. Bien, no hay nadie nuevo. Así que nos volvemos para arriba porque vamos a enfrentarnos a Misty. Pero cuando vaya a la zona de la hierba de arriba, epa, voy a pausar un segundo y voy al baño. Así que pongo musiquita y todo. Que si no me muero por dentro. Si no voy al baño. Vamos a curarnos.
Aunque sea solo a Mari, no importa. Bien, y al nivel 20. Vamos a guardar por las dudas. Y voy al baño. Ahí está. Minimizo el juego. No se escuche. Qué mejor la música, ¿no? La música navideña. Y ya vengo. Paran. Bien, volví. ¿En qué estábamos? En eso. Levelear el nivel 20. Acá estamos. Pam, parabam. Pam, parabam. Bien, ¿cómo vamos de niveles? 15, 18 y el resto 19. Ya no creo que vayamos tan mal. No es bueno que tenga solo un ataque. Convengamos porque me parece un siniestro y cagamos. Así que la confusión es efectivo con casi todos, pero bueno. Bien, volvió. He vuelto. Tampoco tardé mucho, ¿no? Fui al baño y fui a volver a subir. Vamos a jurar que nos estamos quedando sin PPs. Y como confusión es el único ataque que tiene. No es mejor. ¿Aprenderá otro ataque? Pregunta del millón. Me intimida, confusión es especial, así que no pasa nada.
Confusion. Death, my friend. Try death. ¿Cuántas confusiones me queda? Uno. Vamos, creo que ahora actualmente no puede hacer daño. Bueno, puede envenenar y hacer esperar turnos, pero bueno. Tampoco es la idea. Supersónico. Bueno, por fin antes que fortaleza. Pero entre los tres de estado es el que menos me gusta, así que vamos a poner lo último. Aparte 55 de precisión es medio... Voy a ver si Butterfree libre de manteca aprende de un ataque. O si placaje y confusión son los únicos que aprende. Espero que no. Movimiento subiendo de nivel. Puede aprender. Bueno, confuso en tornado. El tornado lo podría. Ah, no. En sol y luna puede aprender tornado. Será evolucionando, bueno, no importa. ¿Cómo funciona el 1 y el 10? En rojo y azul lo aprende al 12. Y en sol y luna al 11. Wow, no lo sabía eso. Polo veneno al 13, paralizador al 14, somnífero, tornado no lo aprende, maldito. Psicorrayo, viento plata tampoco. Supersónico al 18, el sagrado, remolino. Acá está tornado de vuelta y lo aprende al 28. Bueno, al menos tiene un ataque de estado a favor. Psicorrayo al 34. Viento plata ya no. Ahora vamos directamente. Velocidad al 40 y viento plata al 47. Y después ya no aprenden más nada. Vale. 28, aprende otro ataque. ¿Sobrevivirá al 28? Lo malo es que, claro, solo puedo hacerle polvo veneno al Starmie de Misty. Pero bueno, puede servir. A ver, ¿a quién no voy a usar? Ni ahí. Todos estamos de acuerdo que no voy a usar ni a Ryan ni a Super. Por razones obvias. Por 2 y por 4 es el agua. Vamos, sí. Vamos a curar que está medio mal de vida. Vamos. Ah, oh, crítico. Bueno, vale. Voy a hacer un directo más cortito de lo normal porque no pude empezar temprano, ya que estoy haciendo un trabajo práctico para tomorrow. Entonces claro, no podía dejarlo para muy tarde. Pero bueno, creo que en España igual es feriado mañana y pasado, ¿no?
si no me equivoco. Entonces tampoco es tan grave. Pero bueno, yo alrededor de las 7 me tengo que ir dejando. Porque empieza a llegar gente en mi casa, empieza a haber ruido y no queda bien para el directo, así que... shit happens. Pero bueno. A disfrutar del momento, del evento, del directo. Mientras dure. Por un momento pensé que Mari se había pegado golpeada a sí mismo, pero no. Fue el rato. Lo bueno que al menos confusión puede confundir, ¿no? Yo ya no tengo clase hasta el lunes. Exacto. Pero tengo exámenes el lunes. Y una pregunta. ¿Sos de los nuestros? ¿Sos de los que para ese examen del lunes empezás a estudiar el domingo a la tarde? ¿O empezás mañana mismo? ¿O ya empezaste hace 2 días? A estudiar para that test. La pregunta real del millón. Bien, 20. Vamos con Ryan, aunque no el sábado. ni ya empezaste y tampoco el domingo, el sábado. A ver, que me la juego un poquito porque no deja de ser un monkey. Un ataque tipo roca. Bueno, si es arañazo. Uff, bueno, me sacó 11 pesos en total, así que tampoco para tanto. A esto. Vamos un nivel más. Que no te vaya a llevar el... Aunque no te vaya a usar en el gimnasio. Al menos estás al 20 como el resto. Y estás a 5 niveles de evolucionar. Ahí está, 20. Remolino, vale la pena. No. Andamos por Vidril. Ahí estamos. ¿Quién sé qué más ataque defensa especial tiene para resistir esos hidropulsos? 39. Uf. 41. Mari. Lo malo es que es polvo veneno y no es tóxico. Pero bueno. Ah, fue ataque furia. Por un momento me dije, ¿eh? Se golpeó a sí mismo, pero no estaba confuso. Y fue como un... fue ataque furia, por eso tocó 2 veces. Debo estar dormido o algo. Ya ni sé qué está pasando. Guardamos un cachito. Por las dudas nomás. No
No, ya sé que deje de funcionar el emulador. Vamos, que probablemente estemos a uno. ¿Ya estamos? Sí. Doble ataque. Opa. Tipo bicho. Claro, Gijón es el rival de dos. Oh. Clava aguijones al rival dos veces. O sea, es un 50 realmente. Um, 75 en el estado a favor. Y este es un 30. 45. Contra 75. Bueno, termina siendo mejor. Bueno. Un poco de energía, no me sirvió de nada. Sí, el ataque furia lo dejo porque puede servir, ¿no? Aunque pará. Doble ataque es efectivo contra Starmie. Ojo, ojo, ojo. Encima es 42 ataque especial. Defensa especial 41. Lo mismo que Mari. Así que... not bad, ¿eh? Y ojo el bot. Que si bien es tipo lucha, creo que Starmie no tiene ataque. Tipo, tiene rapidez, recuperación, hidropulso. Y no sé si tiene algo más. No, creo que... no me recuerdo que tenga ataque tipo psíquico. Oh, crítico. Qué buen bot. Fíjate, mi cosa es que como es un bot, se llama bot, pareciera como si yo no estuviera jugando cuando juega Monkey. Es un bot. Me encanta. Le hago golpe karate que le tomo a hacer golpe furia y le hago golpe furia que le tomo a hacer karate. I'm the best. Para esto es neutro. No es resistente. Con Ekans nada más tengo que hacer golpe furia. No resiste. A ver, no me lo falles. No me lo falles. Ahí está, gracias. Ahí está. Nivel 20. Y vamos con el último, que tampoco lo vamos a usar en el gimnasio, pero hay que levelarlo también. Tiene derecho. Oh, ¿gana mucha experiencia o necesita muy poca? Me parece que necesita poco. Ah, hijo de puta. Me confirman que tenemos un hijo de puta. No, no, correte, gracias. Ah, 32, llegamos tranqui. Nivel 20. Pantalla humana, gracias. Bien, vamos al gran y temido gimnasio. Parabam, parabam, pam, pam.
Quizá después a Vidril lo saco después de este gimnasio y vuelvo a poner un Magikarp. Que ahora, en cuanto termine el gimnasio, vamos a la otra ciudad y nos da una caña vieja, así que... Pescamos un Magikarp, lo levelamos al 20. Uff, ya me duele el dedo de levelear. Pero bueno. Pará, ¿es super de primero? No. Pidgeotto, por poner a alguien. No sé. Splash. Soy el primero al ataque. Este es un entrenador opcional, pero vamos a aprovechar. A ver cómo va el ambiente. Shoulder. Vamos con el bot. Golpe karate. Ahí está. Bien. Y este también es opción. Son las dos opciones realmente. Soy demasiado buena para ti. Misty puede esperar. Sí, sos muy buena. Volvemos acá. empezamos con Mari, no sé. Empezamos con Pidgeotto. Y después cambiamos. Entre mis dos bichos vamos a matar a Lesarmy. De acá puedo hablar, ¿no? Sí. Así que sí, son las dos opcionales. ¡Hola! Tú no eres de por aquí. Los entrenadores profesionales deben tener una estrategia para sus Pokémon. ¿Qué táctica sigues tú para atrapar y entrenar Pokémon? Mi táctica es la ofensiva total. Con los Pokémon del tipo agua, sí. Con Pokémon con recuperación veo tu ofensiva total. Espero que el Hidropulso me saque mucho menos de lo que todos pensamos. Es lo único que pido. Vamos a retornar. Media vida, fortaleza. Es físico también este igual. Recuperación también tiene. Hidropulso también tiene el Starmie, pero. Starmie, pero. Ya cayó. Ya cayó. Pidgeotto 21. Starmie. Jaja. Cuidado. Mari. Envenena. Envenena es Starmie, maldito. Solo veneno. ¿Cuánto me saca? Al otro lo va a sacar lo mismo, Saca bastante más de lo que pensé, Vamos a intentar confundirlo. Oh, por Dios, le dio. Oh, por Dios. Bien, con suerte se golpea en el próximo turno cuando cambia Vidril. Le hace doble ataque. Le baja media vida con un ataque y con el otro ataque le da otra media vida. Y todos salimos felices. Está confuso, se golpea a sí mismo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Oh! Vamos, si venzo a Starmie, oficialmente estamos mejor que en la serie original de YouTube, Vamos cuando el ataque. Ácido pulso, no se confunde de vuelta. Saca lo mismo que a Battlefree. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Ya estamos mejor que la serie! ¡Sí! ¡Sí está! Para usted, el de la esquina, que decía que iba a quedar peor que YouTube. Sobre todo cuando entre estos dos gimnasios murieron tres Pokémon. Un Espirro. Un Ekans. Y un Magikarp, de los cuales Pirou también murió en la versión original. Ekans murió acá en este combate, al igual que Magikarp. ¡Acá no! ¡Acá sobrevivimos! ¡Y sin perder a nadie! ¡Parabam! 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 ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Param, pam, pam, pam! Pam 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 pam. Vamos a disfrutar la canción que no pudimos escuchar en la serie original. Tan 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 tan. ¡Wow! ¡Eres demasiado! ¡Muy bien!
toma la medalla cascada para que sepas, para que todos sepan que me has ganado en Super Rock RT. La medalla cascada obligará a todos los Pokémon por debajo del nivel 30 a obedecer, incluidos los forasteros, y podrás usar cortes siempre que quieras. Puedes cortar pequeños arbustos para abrir nuevos caminos. Voy a darte mi MT favorita. Oh my god. Hidropulso. Bien. Shishi, Misty. Shishi. Y vamos a... No, aún no. Primero vamos a capturar. Vamos a capturarlos primero. Esto debería estar así. Ahora... Sí, pues Beedrill es el único que no es... Ay, Pichotto. Son los únicos que no son... No, son gente con un mote. Tan tan. ¡Uy! Tun tun tun. Tun tun. Vamos, primer combate. Contra este cazabichos. Beedrill, confusión. Es super efectivo. Claro, sacar a vidrio y yo no tengo a nadie que no se puede envenenar y puede ser un problema. Pero bueno, vamos a tener suerte, a confiar en nosotros mismos. A ver. Vamos a ver en qué nivel está el próximo líder. Con suerte. A ver, si estaba muy lento, estaba en problemas, ¿viste? Bien. Me aparece. Acá abajo no aparecen. Acá. Listo. Líder de canto. Jaja. O teniente Sush. ¿Qué equipo tenés? A máximo nivel. Rojo, fuego, verde, hoja. 24. Tiene. Entonces el 18, 21, 24. Realmente 21, 18, 24 realmente. Pero bueno. Ups, quería cambiar. Bueno, no importa. Debería usarlo esto para levelear a mi Magic, futuro Magic, ¿verdad? Así que vamos a ser el único real obligatorio. Confusión, confusión. Practica y don Humbot. Ahí estamos. Me fijo una cosa. ¿Hay el indirecto acá? Figura que no, pero yo pensaba que este iba a estar en directo. ¿Qué era eso que iba a estar en directo? A las 23, que sería. Hola. A las 6, en media hora. Ok. Ahí que estamos, de vuelta. Vamos a curar. A ver, que se me pone el mensajito visual de Advance y no me gusta. Vamos a pescar un Magikarp, ¿qué les parece? Ragna 2, ¿qué te parece? Así no se nos enoja Ragna si llega a ver esto. ¿De María de primero? Sí. Asignar, ahí está. No. No. Vamos. Vamos, yo sé que tú quieres. Ahí está. Magikarp, primer Pokémon de ruta de Ciudad Carmín. Supersónico. A ver si se golpea. Oh, por qué golpea. Oh my god. Dun, 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 dun. Sí, se hiere a sí mismo. Somnífero. Dormidito. Y a ver. Captura eso, Magikarp. Yo creo que sí. Lo malo es el 5. Volver a levelearlo.
Oh my god. Reencarnación de Ragna después de verte subida al 18. A dos niveles de evolucionarte. Tengo que volver a evolucionar, a levelear desde el nivel 5. ¿Por qué? Sí, vamos a poner a Ragna como el otro Magikarp. Reencarnación. Ragna segundo. Y así se le pregunta. Nunca te moriste. Aunque okay, no sé si poner en la guardería. Mierda. Lo voy a guardar para levelear a Magikarp. Me idiota, voy corriendo así como si nada. No, Pichi era. Ryan. A ver. Entonces no fallemos, ¿sí? A ver, pongamos un pequeño cambio. Vamos a agarrar al buen Ragna. Guardamos a Vidril temporalmente. O permanentemente, quién sabe. Curamos. Agarramos el busca pelea. Y ponemos a nuestro Ragna en segundo lugar. Ahora sí, vamos a levelear de nuevo. Roques por 4. Hijo de puta. Y encima paralizador. Soy mala persona. Eso, dos niveles. Interrumpiendo acá a los novios. Pikachu, vamos a tirar a este. Y a ver, esto de nuevo son voladores. Agua. Y lo mejor es Ryan, pero está paralizado, pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? A ver, una buena magnitud, 6. Ah, no lo mató, así que también. Oh, ahora solo subí un nivel. Qué tristeza. ¿Quieres ahí? Deja de espiarnos. Yo los espío, porque soy todo un Michael Myers. Uff, no tengo nada eléctrico planta. Uff, crítico que se queda un PS, maldito. Vamos a capturar la ruta al lado, ¿qué les parece? Bueno, ahora tenemos un montón de combates, así que podría usarlos. Acá tenía que hablar algo. Ah, este me da el ticket. Me puede escucharlo todo, toda su historia de su Rapidash. Acá te capturaron un Espiru por un Farfetch. ¿Puedo dar a mi Mari muerta por un Farfetch? No. Que si no, no cuenta. No puedo dar un muerto. Podríamos acá atrapar un Diglett también. Para, voy a atrapar. Despertar. Despierta, my friend. Dum, dum, dum. Ekans. Oh. Puede ser la reencarnación de Mari. Pero Mari ya es Butterfly, ¿no? Vamos a atraparlo bien dentro porque es la reencarnación. Opa. Oh, 55% de probabilidad de emboca siempre. Este podría ser nuestro Emcry. ¿Qué les parece? ¿O no? Y ahí tenemos un veneno y lo cambiamos por... Bueno, no sé. Por el primero que pueda. Pero bueno. Confusión lo puede matar. Pero lo dormimos y listo.
capturado. Bien. Puedo ser la reencarnación de Mari. Pero claro que no me va a decir lista de espectadores alguien que... Exacto, no hay nadie, me dice. Ah, pero acá tenemos que Encry estuvo, así que... Encry se va a llevar. Es el nuevo de Kans. La escribí bien, ¿verdad? Sí. No me trabes, no te me trabes. Angry. Eso. Y acá podemos eliminar otra vez a Magna, a Ragnar. La reencarnación de Magna. Yo creo que igual en 20 minutos ya estoy terminando. Oh, bueno. Magnitud. ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! Ah, no, es un loque y autodestrucción es la muerte, así que no. Porque aparte le puedo hacer un misclick y vamos a reírnos todos. Hola, abuelito. Abuelito, dime tú. Abuelito, dime tú. Necesito un eléctrico planta, ¿eh? Urgente. Oh, 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 oh. Era que no podía dormirse, no me acordaba, pensaba que era... me había olvidado. O pensaba que era confundirse. Genial, ja, intenta dormirme esta, ja. El bife que te comiste para intentar dormirme, maldito hipnosis. Crítico, bueno. Está el 10, foco energía. Entrenas. Para. Tiene el... suele ser crítico. Y si lo combinamos con foco energía, para. Podemos sacar el leñazo, ¿eh? No es tan mala idea. No es tan mala idea. Hola, pelado. Acá no me lo puedo jugar porque no me dan los turnos, ¿eh? Vamos a intentar cambiar a Ryan, que haga magnitud. Hijo de puta, tiene placaje también. ¡Bomba sónica! ¿En serio? ¿Por qué no tenés impacto ni placaje como el anterior? Bomba sónica saca siempre 20 PS. Que en la próxima cueva me va a seguir subando, no me va a volver a salir un YouTube. Que era ideal para el maldito gimnasio. Están muriendo muchos, mucha gente está muriendo. ¿Por qué me hacen esto? Es que no lo entiendo. Se alinean los planetas para que tenga que morir alguien, ¿no? Con bomba sónica que saca siempre 20 PS. Hijo de puta. ¿Por qué no saca super? Que le me lo diga. Olvidé que tengo ataque tipo fuego. Y que es acero. Bueno, que es acero lo tiene en cuenta porque el tierra es por 4. Really.
Gracias. Ya no tengo mi tierra. Que puedo capturar un Diglett. Le pongo Ryan, así tengo otra tierra. ¿Quién necesita el tierra? También era Rock. El Rock es clave. Que un golem. Creo que aún no soy consciente que perdí un futuro golem. No, qué bicho. No. Vamos a curar. Capturemos un Diglett. Imagínate si fuera con vidas, ¿no? Imagínate que fuera con vidas. Yo sé que espero que no tenga la habilidad que no me deja cambiar de Pokémon. Es lo único que pido. Gracias. Reencarnación de Ryan. Cambiamos. Ya. Cambio de tipo tierra. Siento, pero lo veo más importante un tipo tierra ahora mismo. Sobre todo ahora que viene un gimnasio. A ver. Tiene la magnitud que tenía el otro. Cabar que lo veo como un 30 más que otra cosa. 45. Uff. Mm-hmm.
Listo. Creo. Vamos. Tengo que ir cortando. Así que... voy a guardar. Voy a cerrar. Bien. Muchas gracias a los que estuvieron. Gracias a los que están. Y gracias a los que estarán en YouTube. Nos vemos. Chao. Ahora, adivina, adivinador, ¿a quién podremos hostear? Chan, chan, chan. Casi no hay nadie en directo. Así que ahora en 8 minutos va a estar Peter en directo. Así que podemos esperarlo. Pam, 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 pam. Por hecho, si no, no tengo a quien hostear. Bueno, fue un hermoso directo. No, murieron dos en el anterior, murieron dos hoy, ¿no? ¿Hubo alguna notificación o algo que me haya perdido acá? No. Tampoco. Cerramos todo esto. Voy preparando el administrador de videos. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos. ¿Quieren ver lo que hubiera sido hacer un sorteo? Si hubiéramos hecho un sorteo. 2 horas, 1 minuto. Esto era poquito, pero bueno. Hubiera sido así. Supongamos que estamos en un mote. Sorteo. Y estaríamos con esto. Add viewers. Entonces estarían estos y sería un... pará, que esto se está viendo mal. Y sería así. Sí, me voy. Vamos a ver cómo hubiera sido si hubiera tocado poner un mote a un Pokémon. Para mostrar que al final lo preparé, pero no hubo ningún momento que haya dos cosas. Y sí, llegó toda mi familia y se escucha de fondo y queda feo y no me gusta, así que por eso estoy huyendo. Pero bueno, Peter emite en 6 minutos y no tengo y ni nadie más en directo, así que... mira, ganaste en este sorteo de prueba, Mari. Ganaste el mote del Butterfree que ya tenés. A ver, pará. Vamos a hacer la prueba. A ver si realmente hubieras ganado. Pues si estuviéramos con un mote. A ver si hubieras ganado. Igual creo que es bastante. Quedó bastante coso. ¿En serio? Apreté una tecla y sin querer pasó. Bueno. Es porque sé que estás ahí, claramente. Bueno, quería probarlo nada más. Bueno, hasta el próximo sorteo real. No, yo vengo, no, que ya me voy.
Este. Y bueno. Bueno, gracias por pasarte, Mari. Que cuando lo saludé me imagino que no estuviste. Pero bueno. ¿Por qué no hay nadie en directo? Ay, ay, ay. Chao, Mari, nos vemos. ¿Sabes que quieras hablar algo en estos 5 minutos? Que básicamente para hacer algo, porque claro, no quiero terminar sin un host. Pero no hay nadie emitiendo. Esto es como un... No sé si fuera una paradoja, ¿no? Ah, me hosteo a mí mismo y listo, fin de la paradoja. Puedo terminar y hosteo a alguien. A ver, yo voy a hostear. Que en teoría Peter empieza en 4 minutos. Solo que si ahora dicen que no va a emitir y ahora que sé que nadie va a emitir, entonces listo. Pero como sé que él va a emitir en 4 minutos, entonces claro. Aparte, en teoría está por hacer un spam en el chat, el Langbot. Pues 56 tocaría. ¿Eh? ¿54 era? Ah, bueno, entonces ya pasó. Ya pasó el spam de los loots. Pam, 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 pam. Pam para baram pam pam. Podemos disfrutar de la música mientras. Pam pam para pam 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 pam. Billy and Billy Bird. Tum 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 tum. Pam pam para. Para 3 minutos, gente. Vamos por un... Ah, es el pedo. ¿Dónde lo meto? La cuenta regresiva. Podría dejarlo así y listo, pero no. Tampoco es plan de dejarme así como si tuviera mi total. Al de momento hay un poco de silencio, así que puedo hablar tranquilamente, no me tengo que estar muteando. Pero bueno, o sea, te imaginarás. O sea, vos te llamaron, a mí también me llamaron para empujar un auto. Ay, ay, ay. Que nos chocaron hace un. Va, chocaron a mi hermano por atrás hace unos meses y el auto quedó hecho bolsa. Y ahora quedan nuestros recuerdos como ese auto andaba bien. Era el, creo, era el segundo mejor. Creo. No me acuerdo. Era un buen auto. Hasta que lo chocaron. Y ahora está todo abollado para atrás. Todo hecho mierda. Básicamente cuando estás haciendo tiempo y te pones a contar la historia del auto chocado. Es muy triste. Lo sé. Pero es true. Así es la vida. Es cruel. Muy cruel. Y a veces nos puede costar la vida de muchas personas. Y ya la verdad no tengo la más puta idea de qué estoy hablando. Porque ya no sé qué hacer. Más que esperar a que sea el momento. Vamos a animarnos, que llegó Júpiter, Júpiter, pam param pam pam pam, jaja, pam param pam pam, yeah, param pam 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 param, pa parararam. Pam param pam pam. Dun 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 dun. Pam 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 pam. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Dun 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 dun. Param. Te diviertes tú solito cantando, exacto. ¿Cu-
cuando hay que hacer tiempo y uno no sabe qué hacer. Entonces uno tiene que disfrutar de la música. Hay que disfrutar de la música. La 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 la. Que no. Param. Yo para hacer un hosteo real y que no sea un hosteo de un canal que no está activo todavía. A ver. Ya es la hora. Debería estar en directo. ¿Por qué aún no está en directo? ¡Me están estafando! Ay, este Peter es impuntual, ¿eh? Este Peter es impuntual. Yo acá esperando para darle host, el buen host. Pero no. Son... Yes. Ya veo ya. Ay, mandé. Ya son las 23.01. No sé, impuntual. Ya estoy transmitiendo. Ya está transmitiendo, ahora sí. Chau. Gracias a los que estuvieron, gracias a los que están y gracias a los que están ahí tú. Chau, nos vemos el next miércoles o fuera de cámaras. Como sea. Nos vemos, a ver. Chau. Host, soy Pita.